Primero que nada, agradecerles a la Sociedad de Creadores por la invitación. Y bueno, en poquito tiempo vamos a ver si le podemos contar un poco qué es lo que estamos haciendo en la Magdalena y sobre todo con la cría de esta raza tan noble que hace nosotros a 32 años que estamos acá en el departamento de Salto. Ahí es para ubicarlos un poco geográficamente. La Magdalena está medio en el kilómetro 53 de la ruta 31, al norte. El límite norte, ahí el río que se ve, es el río Arapey. Y bueno, hay un poco la distribución, no empotrenamiento, y con una fuerte presencia, ahí se ve, de cuatro represas, en el cual tenemos la suerte de poder juntar bastante agua. Brevemente, ahí estamos ubicados en la formación Tres Árboles y Itapeví. El índice CONIAT promedio que manejamos es de 127. El sistema es un sistema bien mixto, agrícola-ganadera. Ganadero agrícola en términos económicos depende un poco el año. En igual la agricultura bajo riego tiene una incidencia importante desde hace ya capaz que unos 15 años cuando el quiebre del arroz, el sistema prácticamente que era netamente arrocero. A raíz de eso fue que empezamos a aprender en el manejo de otra cultura del agua. Hoy tenemos un área bajo riego pivot bastante significativa y con intenciones de crecer, lo cual nos permite mucho para esta zona de basalto, que si bien estamos muy, muy cerca de la Facultad de Agronomía, hay una diferencia en la tipificación de los suelos bastante importante, porque estaremos a 30 kilómetros. El problema más grande de los basaltos, para los que no son de la zona, son los veranos. La relación lanar-vacuno es de 2 a 1. Tenemos una explotación ovina importante. Y la carga promedio en el año varía entre 0,95 y 1,02. Hemos venido corrigiendo un poco a la baja la carga. Éramos de un poquito de carga más alta. Y hoy, bueno, estamos un poco en una planificación un poquito de carga más ajustada. El rodeo de cría hoy de la Magdalena es del entorno de ese número de vientres, en el cual tenemos una distribución de los servicios, por ende de los partos, de primavera y de otoño. Somos de servicio de primavera y de invierno, sobre todo en invierno, llegando con la vaquillona con 18 meses. Los objetivos de preñez, un poco lo estaba comentando a Eduardo recién, el sistema precisa de vaca invernada, con lo cual los objetivos que tenemos trazados son del 80-85% de preñez, tratando de no ponerle mucha energía. El manejo del rodeo de cría, salvo muy raras excepciones, es 100% en campo natural. Más o menos manejando una hectárea con 6, una hectárea con 8 por vaca. No quisimos ir mucho para atrás, ahí presentarles un poco lo que es las preñeces, sobre todo referida a primavera, en estos últimos 4 años, con la incidencia un poco bueno, de acá vinimos de estos últimos 2 años, con veranos bastante rigurosos, si se puede decir la palabra, delicada, y este último año bastante más que el anterior. Contarles un poco cómo hacemos el manejo de lo que es la recría, que es un poco distinto para la hembra que para el macho. Acá estamos hablando de rodeo general. Si bien en la Magdalena manejamos un rodeo de plantel y un rodeo general, salvando a veces los requerimientos o la alimentación que se le da,
son manejos parecidos. Nos hemos trazado como objetivo de peso de destete de 170 kilos, tratando que la brecha entre ahí, arriba y abajo sea cada vez menor, sobre todo para condicionar los pesos a que llegan a los servicios y el peso sobre todo del macho, que nosotros el 100% de los machos los terminamos engordando en corral y entrando en el negocio normalmente de la cuota con las exigencias que ello lleva. Entonces, como objetivo tenemos que al principio de destete sí estamos convencidos, cada vez más tratando de adelantar los destetes para que la vaca también agarre, sobre todo el mes de abril o fin de marzo y abril, ya separada del ternero, nos permite en este esquema también manejar ya la vaca destetada y ya tranquila en los rastrojos de arroz, que ahí normalmente en esta zona las cosechas empiezan 15 a 20 de febrero. Tenemos rastrojos tempranos que nos permite ahí buena parte del otoño manejar una carga alta de vacas que nos permite cuidar más los campos para el invierno. La hembra a los 12 meses como objetivo que pese 220 kilos, a los 18 meses que son las que llegan a servicio de invierno, un invierno corto lo hacemos y también lo vimos ahora salvando un poco el problema de la bichera ahí de fin de febrero, pero tratar de un servicio corto, que normalmente es de primer servicio y alguna vaca, el objetivo que tenemos nosotros es la producción de 3.000 terneros por año. Y a veces la vaquillona de primer servicio, la que falla, va 100% para la invernada. La de segundo servicio que tenemos, destete precoz ya sistemático, no esperamos a ver cómo viene el año, porque la incidencia a veces de la carga, en eso donde uno después de pasados los hechos, se da cuenta de cómo fue el año, también se va para la invernada. 18 meses con 300 kilos, 24 meses con piso de 340 kilos. Sensible. En el tema del macho, normalmente los promedios de la hembra y el macho son 10, 15, 18, 20 kilos de promedio, siempre por encima. El destete del ternero, lo mismo, siempre hablando ahí de fin de marzo, tratar de que no pese mucho menos de 180 kilos. A los 12 meses, 270 kilos. Con 18 meses, 350 kilos. Normalmente ya cuando están ingresando al corral, ahí depende un poco la época, la fecha de faena y un poco el tema del tiempo. Este año fue un año que, bueno, que todos los destetes y todos los ingresos al corral, por suerte estábamos con muy buena producción de fibra, lo pudimos hacer temprano, para bueno, ahí en el entorno de los 24 o 25 meses, dependiendo un poco de los pesos de entrada, están ya saliendo para faena. Un poco lo que les comentaba, el destete precoz del segundo servicio, ya hace unos 15 años que es sistemático, y bueno, como todo, tratando de aprender año a año en esa tecnología, que no es difícil, pero tiene sus cosas, lo cual nos da un impacto de asegurar ese segundo servicio, que es a veces el que nos varía un poco más los promedios de preñez, lo sacamos de lado. Y si toda la que falla, se va para la invernada. Un poco la fecha del destete abajo es marzo-abril, y cada vez más tendiendo a que sea marzo. También ya los días son más largos, normalmente más entrado el invierno, ya los estropicios de campo son mayores, entonces estábamos cada vez más convencidos de eso. Ahí un poco para mostrarle un poco de los objetivos, después llevados a la realidad, preferimos o tomamos el mostrar los últimos cuatro ejercicios, en el cual, bueno, hay un poco de todo, los que estamos en el tema, no en tren de justificar, pero bueno, en tren un poco de contar,
Ahí lo que fue los destetes a marzo del 20, abril del 21, abril del 22 y bueno, abril del 23 para tomar un poco como referencia, porque bueno, como medidas paliativas al momento que estábamos viviendo, ya a partir de enero empezamos con los destetes anticipados y fue un año prácticamente que el 100% del rodeo se terminó destetando bastante antes de lo que normalmente lo hacemos. Ahí, bueno, para tomar un poco una referencia y ver un poco lo que es la nobleza, estas terneras, por ejemplo, fueron de las terneras que normalmente las detectamos precoz del segundo parto. Y bueno, por un tema de espacio, entraron en la primera tanda en el corral, estuvieron 60, 70 días hasta tener buena disponibilidad de verde. Son grupos bien representativos en cantidad. Y bueno, en las pesadas ahí de los primeros días de mayo, como para tener una referencia, estaban en esos quilajes. Ahí mostramos un grupo de hembras y acá tenemos un grupo, lo mismo, de terneros machos y con los kilos que están hoy. Ahí para mostrar lo mismo, para en la fecha ya un grupo de novillos para cuota con la edad que tiene ya con los kilos que están. Los machos de plantel enteros, para contarle un poco el manejo del rodeo de lo que es este plantel, seguimos manejando las dos variedades, somos bastante usuarios o hacemos uso de un número menor de toros astados, convencidos de ello, por más que sigue dando para algunos un poco más de trabajo el tema de la mochada, no lo vemos un problema cuando somos productores de carne. Seguimos manteniendo una porción del plantel astado y bueno, no es ir contra el mercado, pero la venta del toro astado es sensiblemente más complicado que el mocho, por eso terminamos usando una buena parte de nosotros. Bueno, ahí un poco para mostrarle lo que le contaba, ya el ingreso, ya prácticamente que en la terminación de los rastrojos de arroz, de las vacas ya destetadas, tranquilas, y bueno, haciendo uso de un rastrojo que por 50, 70 días normalmente es de buena calidad y de mucho alivio para los campos naturales. Veníamos contándole un poco lo que es las categorías, ahí más o menos promedio de lo que es vaca adulta en frigorífico, andamos en el entorno de los 520 kilos. Para resaltar y un poco contarles un poco las principales y no únicas virtudes que tiene la raza, empezamos por la mansedumbre. La verdad que en la ganadería de hoy en día, en el cual el empotrenamiento es cada vez mayor, el manejo, y sobre todo hablando de la zona norte, que de repente no es la misma realidad que para el sur, con el uso cada vez más de los potreros con los alambres eléctricos, teniendo cada vez menos gente campera, cada vez haciendo más uso de la moto y no tanto del caballo, lo vemos, y por un tema de la lógica productiva, creo que la mansedumbre, que va medio con la docilidad, hoy es realmente algo muy, muy, muy difícil de encontrar un individuo nervioso dentro de la población, independientemente de la categoría. La facilidad de parto. Creo que desde hace muchos años los que trabajamos hoy convencidos de los DEPS, pero para hacerle una breve reseña, la Magdalena perdió cuando compró de los principales planteles
que nosotros arrancamos a trabajar, de algunos 2, 3 generaciones de Pedrie, porque por el costo de la transferencia, vasco de origen, no las hicimos. Hoy hablar de no tener una herramienta de manejo objetivo, diría que sería impensable. Algunos más, algunos menos, algunos las usan mejor que otros, pero es una excelente herramienta que tenemos al alcance de la mano. Somos productores de terneros. La facilidad de parto, que a veces capaz que uno como fue comprador de toro y hoy es vendedor también de genética, uno ve que a veces hay una preocupación un poco excesiva en la búsqueda del toro, cuando a veces también el 50% va por el otro lado, y si tienen buenos ganados, debería, pero es un comentario personal. Pero la preocupación nuestra, y que con el volumen de vacas que paren a diario, el recorredor pase el menor trabajo posible. Porque si no, no hay tutía. Si el hombre anda de mañana con problemas, sobre el mediodía con problemas, de tarde con problemas, probablemente seguís jodiendo con tus toros, seguís echando lo que quieras, pero las vacas no paren. La ganancia de peso, que bueno, lo vemos ahí en los objetivos que tenemos trazados desde hace años, la incidencia del tiempo, o a veces son más decisiones de nosotros que no de los animales para no cumplir con los objetivos. Si tenemos que hacer regulación de carga, porque tenemos con un año con 1000 milímetros, que no es lo mismo que un año que 1400 milímetros, 1500, porque es la variabilidad que tenemos nosotros y tenemos que estar acostumbrados a eso, es un tema nuestro y no de la vaca, independientemente de la raza que sea, ¿no? Y con excelentes pesos de carcasa. Entendemos nosotros, para lo que es la realidad nuestra, que estamos en un frame bien razonable para normalmente los niveles de alimentaciones que tenemos, llegar con vacas, o sea, estamos en una ganadería que la industria también nos pide pesos. Yo el otro día, justo cuando me llamaba, me hacía referencia, estuve en contacto con un corral en Mendoza y el 100% de la hacienda que preparan son de 400 kilos. O sea, la genética que va atrás de eso, ciertamente no es la misma genética que nosotros tenemos que usar. Porque nosotros con 400 kilos quedamos fuera de todo el negocio. Entonces, ahí entendemos que después, creo que es de resaltar todo lo positivo y no las pocas cosas negativas que creo que sin argumentos a veces se le achacan. Aprovecho antes de terminar, que ayer hablando justo con Nano, porque a veces es difícil de entender que no somos productores de Hereford con un número de vientres no menor, así como hacemos uso de otras razas. ¿Tá? Aprovecho para hacer simplemente una comparación sana. Somos productores o usuarios de genética de las 4 razas. Para hacer y marcar una realidad del Hereford, por ejemplo, con el Braford. ¿Y por qué fuimos al Braford? El Braford está en el departamento de Rivera en explotaciones forestales. Nos dimos 10 años, capaz o 12 años, sin buenos resultados con el Hereford. Estoy haciendo la exposición de Hereford, o sea que no es en contra de la raza, sino campos casi de 130% de índice, ¿tá? Contra campos de 35% de índice, con el 68 a 75% del área forestada, con uno de los problemas de garrapata serio, por no solo por la zona así, sino por todo lo que es la línea de frontera con Rivera, ¿tá? Con resultados del último mes, ¿tá? Que prácticamente que no hay producto que no esté con resistencia. ¿Ah? Con empotreramientos muy distintos. Acá, estar hablando de potreros ya de repente de 100 hectáreas es grande para el manejo en la Magdalena. En realidad es donde hay un manejo de predios bastante más grandes. Entonces, las características de una, con pasturas de mala calidad, con baja digestibilidad,
con problema parasitario, con problema de juntada, porque la juntada para el combate de la garrapata, por ejemplo, es fundamental. Entonces, un animal es gregario, le gusta andar en comunidad, le gusta, tienen otro gen del nervio distinto, ¿tá? Bien manejable, se cae de maduro, ¿cuál va más en un ambiente que en otro? Entonces, más creo que el ambiente hace más al lugar y el lugar a la raza que tiene que ir, y no es que más que sea una raza mejor que la otra, sino que la adaptación de una va mejor que otra, depende de dónde les toque vivir. Muchas gracias.